Llénanos, llénanos. Abre las puertas del cielo, llénanos, llénanos. Abre las puertas del cielo. Abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas del cielo. Abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas del cielo, llenando. Estos grandes medios. Qué alegría aprovechar estos medios para evangelizar. Qué alegría poder hoy acompañarlos celebrando esta Eucaristía. Yo los invito a que sintonicen en Canal TV Familia en todo Venezuela. A nuestros hermanos de Venezuela un gran saludo. Dios los bendiga. Este canal ustedes también lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV. Canal 906, DirecTV, canal 117, Movistar TV, canal 132. A todos los que nos escuchan en todo Colombia a través de Radio María, qué medio de comunicación también tan hermoso, Radio María que evangeliza, nos están escuchando. En Medellín a través de Amén Radio, un gran saludo. En Aguadas Caldas, a quienes nos ven a través de Teleaguadas, mis paisanos, como aguadeño, un gran saludo. Y a todos los que nos ven en redes sociales, a través de YouTube, en canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook. Y a los que reciben esta Eucaristía a través de WhatsApp, donde nos llegan cientos de mensajes. A todas las personas que nos escriben, gracias. Gracias por esos mensajes que nos animan a seguir evangelizando. Nos unimos en oración por todos ustedes. Cuenten con nuestro cariño y amistad. Solicita esta Eucaristía al celular 313-493-6237. Estamos celebrando estos lunes para que aprovechen este gran medio. Nos vamos a reunir con mucha alegría en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, esta Eucaristía la vamos a celebrar por todos los enfermos que a través de estos medios nos están observando. Vamos a orar por las personas que sufren, por las personas que no tienen empleo, por los internos de la cárcel, también los encomendamos, por las personas que también están alejadas de Dios, oramos por ellos. Vamos a orar también por todas las comunidades religiosas. Hoy quiero tomar la memoria libre de Santa Margarita María de Alacoj, una santa de la Orden de la Visitación. Por eso quiero orar también por las hermanas de la Visitación, que les tengo también un gran cariño. Que Dios los bendiga. Vamos a orar por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. En un momento de silencio, piensa qué intención tienes, qué preocupación. Ahí, a través de este medio o a través del celular que estás observando la Eucaristía, ora por la persona que más lo necesita. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que derrame sobre nosotros el Espíritu con quien requisiste a Santa Margarita María de manera singular, para que podamos conocer la caridad de Cristo, que supera toda ciencia, y seamos colmados por toda la plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo, nacido según la carne de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe para gloria de su nombre. Entre ellos están también ustedes, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno
que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alcanzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos míos, estamos muy contentos hoy, 16 de octubre, un mes primero misionero, porque estamos orando por las misiones. Quiero encomendar a todos los sacerdotes que están en misión, por todas las misiones que se realizan también en zonas muy difíciles. Mes de octubre, mes para que colaboremos con las misiones. Primero, con la oración. Hay que orar en este mes de octubre. Y segundo, con la ofrenda material, un apoyo, ayudar. En las distintas parroquias se reparten los sobres para apoyar las misiones. Apoyemos los sacerdotes misioneros, los religiosos y religiosas misioneros que están en campos de misión, evangelizando y entregando la vida en el nombre del Señor. Qué hermoso apoyar las misiones. Mes de octubre, mes misionero. Bueno, hijos míos, y hoy tomé la memoria libre, en la liturgia da la posibilidad, la memoria libre de esta santa muy querida, Santa Margarita María de Alacoque, francesa, una santa muy querida, que a los 4 años, orando, le dijo al Señor, ya tenía esa capacidad, Señor, te entrego toda mi vida, hasta le entregó la castidad, quería desde ahí seguir al Señor, ser fiel al Señor. Luego esta santa fue creciendo, bueno, falleció su papá, su mamá se ha ido también enfermando, ella también cuidó a su mamá de la enfermedad, luego hizo su primera comunión a los 9 años, en esa época era difícil un niño o una niña hacer su primera comunión a temprana edad, y tuvo el regalo de recibir a Jesús Eucaristía, luego la confirmación, pero lo más hermoso, ingresó a la orden de la Visitación. Y un 27 de diciembre, hijos míos, de 1673, estaba en oración, meditando, en adoración ante el Sagrario, ante Jesús sacramentado, y vio la primera visión. Se le apareció el Señor. Desde el Sagrario se le manifestó. Y a partir de ese momento, las visiones fueron seguidas 2 años, los primeros viernes de cada mes. Durante 2 años visitó el Sagrado Corazón de Jesús. Luego, hijos míos, en 1675 ya fue el momento cuando Jesús se le manifiesta también y le muestra con su mano el corazón, un corazón donde está el amor de Dios para todos nosotros. Señala con su mano ese corazón para toda la humanidad. Qué hermoso. Ella entonces pinta esa imagen para que nosotros le rindamos todo ese cariño y amor. Da a conocer esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Un corazón envuelto en llamas, como lo conocemos muy bien. Un corazón coronado de espinas que sufrió por amor a nosotros. Un corazón donde va surgiendo una cruz. Hijos míos, ese es el corazón de Dios, un corazón que late por amor a ti y por amor a mi persona y a toda la humanidad. En todos los templos ese corazón está, en el Sagrario. Ahí en cada templo, en cada capilla, oratorio, convento, en ese Sagrario está Jesús vivo. Ahí está el corazón. Hijos míos, busquemos el corazón de Jesús. Gracias a Santa Margarita María de Alacoque, creció la devoción por todos los lugares, por todo el mundo creció esa devoción. Al comienzo le costó, no le creían, la Madre Superiora no le creía. Ella se enfermó, la Madre Superiora dijo, si te recuperas, te creeré y si el Señor te sana, te voy a creer. Y bueno, y sanó y le creyó y bueno, y su director espiritual luego la apoyó. Y partió un 17 de octubre, pero la iglesia lo celebra entonces el 16 de octubre. Nos encomendamos a esta santa. ¿Qué es ser santo? Yo lo defino de esta manera.
ser santo es que con su vida uno muestra a Dios. Hijos míos, podemos mostrar a Dios. También santo es la persona que con su vida agrada a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con nuestras vidas, mostrar a Dios y agradar a Dios. Todo bautizado, todo cristiano católico, podemos agradar a Dios. Podemos ser santos. Como decía Santa Margarita, una frase, buscar al santo de los santos para poder ser santo. A nuestro Señor Jesucristo. Visítalo en el sagrario. La gente me pide milagros. Yo les digo, contemplen a Jesús en la Eucaristía, en la hostia consagrada. La gente quiere recibir bendiciones. Arrodíllate ante el sagrario, como lo hizo Santa Margarita María de Alacoque. Hijos míos, busquemos la santidad. No es para unos cuantos, es para todos los bautizados. No es para unas personas superiores, no. Es todo bautizado que en medio de sus errores y pecados buscan la santidad. Tenemos que buscar la santidad. Hijos míos, qué hermoso que estemos acá orando y que a través de estos grandes medios de comunicación evangelicemos. Qué bueno que a través de ese celular, el WhatsApp, transmitan, manden a sus amigos, evangelicen. Es una forma de buscar la santidad, evangelizando. ¡Ay de mí si no evangelizo!, dice San Pablo. Hasta podría ser motivo de confesión. No, padre, ¿yo qué me confieso? ¿Tú evangelizas en el nombre de Dios? Ah, no, padre. Entonces, todo bautizado está llamado a evangelizar. Entonces, qué alegría que estemos acá orando y dando gloria a Dios. Porque la Eucaristía es un regalo de Dios. Y yo siempre digo esta frase, el que se aburra en la misa, se va a aburrir en el cielo. Por eso, enamorémonos de la misa, de la Eucaristía. Es el regalo de Dios acá en la tierra. Hace ya 1984 años celebramos la Eucaristía desde la Última Cena. Los grandes santos han buscado la santidad a través de la Eucaristía. Seamos bautizados eucarísticos, que busquemos la santidad a través de la Eucaristía, a través del servicio al prójimo. Hijos míos, qué bueno que estemos orando y qué bueno que apoyemos a los más necesitados. También nosotros encontramos la santidad sirviendo a los demás. Hay que servir con amor y con alegría. Por eso con esta gran santa encomiendo a la Orden de la Visitación, acá en Manizales, en el Monasterio de la Visitación. A ellos un gran saludo a las hermanas, a la Madre Luz Elena y a todas las hermanas, a la hermana María Cristina también con cariño, que me apoyó mucho en mi vocación, y a todas las religiosas de la Orden de la Visitación en el mundo, con esta gran santa, Santa Margarita María de Alacoque. Es que qué hermoso la vida contemplativa, por eso oremos por las vocaciones a la vida religiosa, a la vida contemplativa. Mamá, papá que nos están observando a través de los medios, ora y regala una hija a la vida religiosa o un hijo a la vida sacerdotal. Necesitamos también sacerdotes que sigan los pasos del Señor. Oremos por todas las religiosas de distintas comunidades del mundo que trabajan en la vida contemplativa orando o también trabajan en misiones. ¿Cuántas religiosas entregan su vida en campos de misión o religiosos? Dios los bendiga. Bendiga toda nuestra Iglesia Católica, bendiga a nuestro Papa Francisco y bendiga siempre la unidad de los cristianos. Como el Papa nos invita, orar por la unidad de los cristianos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, invoquemos a Dios nuestro Padre en la fiesta de Santa Margarita María de Alacoque y pidámosle por la salvación de todos los hombres. A las siguientes intenciones vamos a decir, Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia Santa de Dios, que la vida cristiana de sus hijos atraiga a los que están separados de Dios. Dios de amor, escúchanos. Por los religiosos y religiosas, que cumplan fielmente sus compromisos religiosos y anuncien así el reino de Dios a los hombres. Dios de amor, escúchanos. Por todos los cristianos, que con sus obras muestren que creen en su vocación a la santidad. Dios de amor, escúchanos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, que crezcan en número
y que los candidatos sean cada vez más generosos en su entrega. Dios de amor, escúchanos. Oremos también por los enfermos. Hijos míos, ahí en medio de tu enfermedad también puedes encontrar la santidad, orando, llevando la cruz del Señor. Por eso encomendemos a los que están en clínicas, hospitales, en las distintas casas, personas que no pueden asistir a la Eucaristía, pero que a través de este gran medio escuchan la salvación. Por eso los encomendamos. Oremos. Dios de amor, escúchanos. Padre Todopoderoso, escucha nuestras oraciones. Concédenos cuanto te pedimos, pues con tus auxilios deseamos implantar tu reino entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al proclamarte admirable, Señor, en la Virgen, Santa Margarita María de Alacoque, suplicamos humildemente a tu divina majestad que, así como sus méritos te fueron gratos, de la misma manera aceptes el homenaje de nuestra liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo. Y nació en María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel Hosana, hosana, bendito nuestro Dios. Santo,
Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo de Manizales, Monseñor Gonzalo Restrepo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, en la advocación de Nuestra Señora del Rosario, reina y patrona de nuestra arquidiócesis de Manizales, San José, su esposo, los apóstoles, nuestra santa colombiana, la Madre Laura, nuestra santa del día, la Santa Margarita María de la Coj, nuestro beato caldense y pacoreño Esteban Maya, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hijos míos, llenos de fe, vamos a cantar el Padre Nuestro. Qué hermoso cantar este Padre Nuestro por todos los que están escuchándonos y viéndonos a través de los medios de comunicación. Cantemos este Padre Nuestro por nuestros enfermitos. Esta misa que va especial dirigida por todos esos enfermitos en clínicas, hospitales,
los enfermitos que están en las casas, también para los que nos están observando a través del celular, a través de estos medios de comunicación. Dios bendiga estos medios de comunicación, saberlos utilizar para la evangelización. Dios bendiga nuestra iglesia. Dios bendiga a nuestro Papa Francisco. Por eso vamos a cantar este Padre Nuestro, por todos los que nos están observando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de amor, ten piedad, ten piedad. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente. A ti, mi Rey y Señor, mi Dios y Salvador, te crucificaron tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptaste. Mas no te bastó con morir.
sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo que entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor, ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Oremos. Alimentados por la participación en los dones divinos, te pedimos, Señor Dios nuestro, que ejemplo de Santa Margarita María, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Consagrémonos a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Encomendémonos a la Virgen María en este mes del Rosario, mes de octubre, mes del Santo Rosario. Encomendémonos en este mes de octubre por las misiones a la Virgen María, pedirle a la Virgencita con su manto protector, cuida a todos los misioneros, a todos los sacerdotes que están entregados a la misión y por los religiosos y religiosas. Quiero también encomendar a la Virgencita María por todas las mamás, tanto las mamás que ya están en el cielo, o tu mamá que está ahí, o que tú que eres mamá, encomiéndate a la Virgen María. María, enséñame a ser buena mamá. María, enséñame a ser buena esposa. María, enséñame a imitarte. Por eso encomendemos a todas las mujeres, a Mamita María, a la Virgencita María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y en prefiliar afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre Bondad, guardarme y defenderme como hijo y posesión vuestra, Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijos míos, no pierdan esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Colombia está consagrado al Corazón de Jesús. Todo el mundo es una petición que nos hace el mismo Jesús. Es que se le manifestó en persona a Santa Margarita María, a ella en persona, y la invitó a que promoviera esa devoción en todo el mundo, en Venezuela, en todos los países. Dios nos bendiga a través del Sagrado Corazón de Jesús, a crecer en esa devoción, en ese fervor. Algo que recuerdo muy hermoso como una anécdota es que en nuestras abuelas nunca faltaba el cuadro del Corazón de Jesús. Uno entraba a la sala, lo primero que veía era el Sagrado Corazón de Jesús, ese cuadro. A los jóvenes, niños, no le quiten ese cuadro a su mamá, a su abuelita, porque eso es lo que a través de esos medios, signos de fe, nos encontramos con el Corazón de Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios los bendiga. Cuenten con mis oraciones y yo oraré por ustedes. Gracias, Padre.
junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre,